Tal como están las cosas actualmente respecto de la educación intercultural bilingüe, el sistema en general pues, eh, no es alentador. Me atrevería a decir incluso que no existe educación intercultural bilingüe más allá de la formalidad legal, más allá de la formalidad institucional. Entonces tenemos más de una década de, de vivir una ficción dentro de la educación bilingüe. Se unificaron los dos sistemas que existían anteriormente. Y de esos, de esos viejos sistemas, pues persisten escuelas que son formalmente de, de educación intercultural bilingüe, pero no pasa nada ahí. Ahí no pasa nada. O sea, pues hay, hay en escuelas interculturales o nominalmente interculturales, hay profesores eh, monolingües, hispanohablantes, hay profesores que, que son bilingües, quichohablantes o hablantes de otras lenguas indígenas que están ubicados en escuelas que son que son del sistema eh, no bilingüe hispano, eh, el sistema de, de ingresos y cambios que teníamos antes en las provincias, pues esto manejan de una manera centralizada, pues, y, no, y es un sistema pues, meritocrático, pero ciego a, la, a las necesidades culturales. no tenemos materiales materiales de educación básicos no como castillas pues cosas, de, cosas así para la escritura que son fundamentales pues en el mundo de la escuela ya no podemos movernos oralmente digamos así no eh, en la escuela pues este el, una de las funciones es la lectoescritura no tenemos materiales para eso no tenemos materiales para los otros niveles eh, se desapareció el sistema de formación docente teníamos hasta el 2012-2013 teníamos los institutos pedagógicos interculturales, pues en estos años todos los institutos pedagógicos pasaron eh, dentro de un programa que se llamó de conversión tecnológica a ser parte del de, de sistema de tecnológicos como cualquier otro. ¿Ya? Y bueno, pues el, eh, ese, esos institutos eran el, los semilleros de, de profesores. El sistema existe pues formalmente en las instituciones y en la ley, pero no en la realidad. nos jactamos de que somos un país plurinacional, pluricultural, plurilingüe. Si esto es así, no podemos tener un modelo de gestión estandarizado, ¿no es cierto? Un modelo de gestión eh, basado en las mismas en las, en las mismas reglas y sobre todo, pues, un, un sistema administrativo centralizado, ¿no es cierto? Bajo este concepto que que vino a llamarse en el Estado ecuatoriano de rectoría. Y este 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 concepto pues estableció, digamos un un, un principio autoritario dentro del sistema si si nos pensamos como pueblos pues nosotros tendremos algo que decir sobre qué es lo que esperamos de un sistema de educación pero si confiamos pues a que un ministro decida por nosotros entonces hemos vuelto al viejo indigenismo quién decide por nosotros por qué no pensamos un sistema curricular que nazca de la gente que que, que organice con sistemas de conocimientos, contenidos, metodologías que, que, que son culturalmente pertinentes. No existe eso, existen traducciones, ¿no? Y por más traducción que sea, pues no deja de ser un sistema único. Eh, no tenemos un sistema de formación, los docentes, nosotros necesitamos pues capacitar a nuestros docentes de manera permanente en metodologías, como enseñar shuar, como enseñar eh, safiki, no es lo mismo que enseñar francés. No es lo mismo que enseñar una lengua indoeuropea, -indo pues donde hay una tradición escrita de, de siglos. ¿No es cierto? Acá tenemos tradición, tradición oral, tenemos pues otros otros recursos que podrían ser incorporados, digamos, al proceso de enseñanza-aprendizaje. No estamos pensando en eso, no tenemos eso lingüísticamente, pues un estatus de lengua extranjera, cuando debe ser pues este, la, la lengua fundamental, o sea, pues, no solo como, como, como materia, como una asignatura, sino como lengua de instrucción. Y la lengua pues en la que nuestros niños deben aprender a leer y escribir La interculturalidad ha sido una propuesta desde los pueblos indígenas, pero se ha limitado pues a nosotros mismos, pero no nunca se ha pensado digamos en, en, en una en el tránsito al revés o en un, en un doble tránsito, no es cierto entonces que nosotros nos acercamos pues a conocer cómo es el mundo, lo que hemos hecho históricamente. ¿No es cierto? Nosotros hacemos el esfuerzo de hablar español para poder pasear en la ciudad, para dialogar en las instituciones, para ir a misa, para ir a, a las oficinas, para ocupar cargos, para lo que sea. Nosotros hemos hecho el esfuerzo. Y no hemos visto ningún esfuerzo del otro lado, que seguimos pensando a partir de legados coloniales. ¿De dónde viene el desprecio a las lenguas indígenas? ¿De dónde viene el desprecio a las culturas indígenas? viene pues de ese conjunto de ideas de prejuicios de estructuras de sentimiento pues que, que, que desvalorizan digamos este lo diferente lo otro hablamos de la riqueza de la diversidad pero no somos consecuentes con esa valoración entonces necesitamos pensar la interculturalidad y yo pienso ahora sobre todo para, para, el, para el mundo eh, mestizo cierto hagamos el esfuerzo de encontrarlo Hagamos el esfuerzo de pensar por sobre los legados coloniales. La diversidad es riqueza. ¿Eh? Aprender una lengua pues, de las nacionalidades no implica, no, no implica un dilema, o sea, una lengua de la nacionalidad, o el inglés, o el francés. No, no, no. Mientras más lenguas podamos hablar, es mejor. Las lenguas de las nacionalidades nos conectan profundamente con nuestro país y la lengua del pues, inglés nos conecta con el mundo. Tenemos en el horizonte el mundo, pero pues, también te tenemos que tener raíces. son códigos culturales pues que plantean mundos posibles. Desde la lengua, ese es el valor que tienen las lenguas, un valor epistemológico, un valor de representación del mundo, un valor de un valor de eh, organización del mundo. ¿No es cierto? De cómo cómo organizamos nuestras instituciones, de cómo pensamos nuestras relaciones sociales, nuestra relación con el entorno. Todo eso está codificado lingüísticamente.